Hola, ¿qué tal? Excelente miércoles, mitad de semana. Estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. No hay quien pare la violencia de género que se vive en Nuevo León. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer informó que en abril se reportaron 48 asesinatos. De esos, 17 fueron feminicidios. Ya hay personas que no tienen ni vergüenza. Se detectó un grupo de hackers que intentó esparcir un virus a través de mensajes de texto. Según ellos, distribuían un link con supuestos videos de la muerte de Devani Escobar. Mal y de malas, no hay agua en las presas de Nuevo León y el pronóstico del tiempo para los siguientes días es de mucho calor, de temperaturas muy altas. Además, 12 años tuvieron que pasar para que se dictara sentencia en contra de 18 integrantes del grupo delictivo Los Zetas. Todo por la masacre de migrantes ocurrida en San Fernando, esto en el año de 2010. Y Rusia continúa los bombardeos en Ucrania. El ejército ruso sigue su avance en la ciudad de Mariupol. Ahora asedian una planta siderúrgica en uno de los últimos bastiones que protegen los soldados ucranianos. Como ve, hay mucha información aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, pero ahora vamos a un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Hoy en los deportes hay mucha actividad y es que hay semifinal de Champions League y también la final de los Pumas en la Conca Champions. Perfecto, Rafa. Muchas gracias. Ahora que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Más adelante los espectáculos. La chica que había bañado de cerveza, Karol G, ya pidió perdón. Más adelante tenemos sus declaraciones en los espectáculos. Poncho, y viene un avance también del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente miércoles para todos, como siempre un gusto poder saludarlo, ya mitad de semana y el ambiente caluroso aún va a continuar. La temperatura máxima para esta jornada se estima que esté alcanzando los 35 grados centígrados, el pronóstico de lluvia en un 15%, la humedad relativa en 67% y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero de igual manera una noche bastante calurosa, cálida, 30, 31 grados centígrados marcando el termómetro a las 22 horas. Un cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia va a disminuir, esto en un 10% y la humedad relativa en 57%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos de este miércoles 4 de mayo, Día del Bombero. Nosotros vamos a enlazarnos con Marcial Pasarón con lo último de seguridad en el estado. Marcial, bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar a dar a conocer esta información policiaca de las últimas horas aquí en Nuevo León. Primero, vamos a mostrarte estas imágenes. Un mes después de que su domicilio fue cateado por elementos de la Fiscalía Estatal y también elementos federales, una mujer que, bueno, salió, fue liberada luego de unas investigaciones que se llevaron a cabo. Bueno, esta persona, Jessica Deyanira Jiménez Valderas, de 30 años de edad, fue ejecutada en su domicilio. Los delincuentes que llegaron hasta este lugar llegaron a bordo de una camioneta, descienden con armas largas, intentan entrar a este domicilio ubicado en la calle de Loma Blanca 230 en la colonia Lomas de San Miguel, el municipio de Guadalupe. Sin embargo, al no poder ingresar, desde las ventanas comienzan a dispararle a esta persona a quien asesinaron ahí en la sala de su domicilio. Jessica Deyanira, te repito, falleció ahí en el interior de este domicilio, ubicado allá en el municipio de Guadalupe. Por otra parte, también en el mismo municipio, te vamos a dar a conocer esta información, en el cual el señor John Adalberto Camacho López, de 35 años de edad, quien purgó una pena por homicidio y salió del penal de Apodaca en octubre del año 2020, quiero señalarte que en este sitio, en este domicilio también, llegan delincuentes armados y le disparan quitándole la vida. El domicilio fue ubicado en la calle Celso Flores y Roberto Quintanilla en la colonia La Victoria, allá en el municipio de Guadalupe. Por otra parte, también hubo otro ataque a balazos, pero en esta ocasión en el municipio de Apodaca, en la colonia Metroplex, sobre la calle de S2, en el domicilio marcado con el número 155 y la avenida Metroplex. En este lugar, cinco jóvenes que se encontraban reunidos estaban realizando una carne asada afuera de este domicilio cuando llegan hasta este lugar dos sujetos y desde un vehículo en movimiento
accionan sus armas de fuego, lesionando a Naún Ayala Ramírez y también a Efraín Buendía Rodríguez, de 27 años de edad. Ambos fueron trasladados graves al hospital universitario, donde se encuentran internados. Hasta el momento no hay personas detenidas, todavía continúa la investigación en torno a este ataque, te repito, ayer en el municipio de Apodaca. Ahora vamos también a otra agresión, pero en el municipio de García, en Nuevo León. En este sitio, una pareja que caminaba por la banqueta ahí de la calle Pino y Mineros, en la colonia Valle de las Grutas, fueron atacados por un solitario gatillero que los sorprendió cuando iban pasando frente a este negocio de frituras. En este sitio resultó lesionado Ángel López López, de 19 años de edad, y Devani Saucedo Serna, de 19 años también, ambos auxiliados por el personal de Protección Civil del municipio de García y trasladados a un hospital con varias heridas de arma de fuego. El delincuente logró darse a la fuga, aunque hubo un fuerte operativo en esta zona, no se logró ubicar a este sujeto. Y ahora también allá en el municipio de Guadalupe, hubo un intento de secuestro de una estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta joven, ella abordó un camión urbano en la colonia Tres Caminos durante el recorrido hacia su escuela. Bueno, una mujer robusta de aproximadamente 35 años de edad comenzó a observarla, comenzó a realizar llamadas telefónicas, según la versión de esta jovencita, y al llegar hasta el cruce de la avenida Juárez y Lerdo de Tejada, ella primero se baja a esta mujer, pero cuando ella desciende del camión urbano, ya la estaba esperando un sujeto también que traía cubrebocas. La sujeta del brazo, intentan subirla a un automóvil tipo Versa, pero varios compañeros de esta joven, que también se dirigían a la preparatoria número 8, la defienden, comienzan a atacar a golpes a este sujeto y logran quitarle a su compañera. Estos delincuentes se dan a la fuga y hasta el momento la policía ministerial pues no ha dado a conocer más detalles en torno a este intento de secuestro ahí cerca de la preparatoria número 8, allá en la colonia Marte, en el municipio de Guadalupe. Y por último, en este momento, personal de Protección Civil, la Brigada Fénix, se trasladó hasta el límite entre el estado de Nuevo León y Coahuila, donde se está registrando un incendio forestal. Estos hechos acaban de ser reportados a la altura de Puerto Cedral, en el límite entre los estados de Coahuila y Nuevo León. Pero Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcial, muy lamentable. Referente a lo que pasó a la joven que casi también la secuestran, ¿cuándo fue? ¿Ya mencionabas la fecha? Exactamente, esto fue ayer en la tarde, fue cuando trascendió estos hechos, en los cuales, te repito, si no es por la intervención de sus compañeros, que también, algunos caminaban ya con dirección hacia la preparatoria y otros estaban descendiendo del camión urbano, esta jovencita hubiera sido secuestrada por esta pareja cuya mujer pues se vino con ella en el camión urbano desde la colonia Tres Caminos. ¿Se sabe algo acerca de la persona que también están buscando las autoridades, si portaba cubrebocas o algo? Todavía no, la policía ministerial se mantiene, ya sabes, mantiene en el hermetismo todo este tipo de detalles. Lo que sí se sabe es que era una persona también de aproximadamente unos 30, 35 años de edad, robusta, tez morena, traía cubrebocas, viajaban en un vehículo tipo Versa en color guindo, que ya estaba, te repito, estacionado cerca de donde se detuvo este camión urbano, y este sujeto de inmediato, cuando la mujer le indica cuál jovencita era, pues la sujeta del brazo tratando de subirla a este automóvil, pero la intervención de otros compañeros también pues evitó que esta joven fuera secuestrada. Esperemos haya cámara cerca del lugar donde también la joven se bajó del transporte para que las autoridades den más, obviamente, información respecto a esta investigación que ya están realizando. Marcial, muchas gracias por esta información. Hasta luego, Nayeli, muy buenos días. Mire, como ya lo decíamos, los hechos violentos hacia las mujeres no cesan en Nuevo León. Al corte del mes de abril se contabilizaron 48 muertes. Tan solo en ese mes, la Fiscalía informó que 17 mujeres habían sido asesinadas. Los feminicidios en la entidad continúan registrándose pese al actuar de las autoridades. Tan solo en el mes de abril se reportaron 17.
Este lunes, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez, dio a conocer que en los primeros 4 meses del año se registraron 48 muertes violentas de mujeres. De esta cifra, 34 de ellas fueron feminicidios y 17 homicidios calificados. La funcionaria agregó que de los feminicidios registrados, 17 de ellos se reportaron tan solo en el mes de abril. Por otra parte, Núñez Espinosa agregó que desde el 2013 a la fecha, suman 342 carpetas de investigación sobre delitos contra la mujer. Señaló que 55 de ellas se encuentran en proceso de resolución, mientras que 45 más están en trámite. En tanto, de acuerdo con la fiscal, la desnormalización de la violencia y el trabajo de las activistas hubiera un aumento en las denuncias y carpetas de investigación por los delitos contra la mujer. Este lunes 2 de mayo se sumaron 2 feminicidios más, el de una mujer en el municipio de Cadereyta y otro más en Abasolo. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y ante las desapariciones de mujeres y el incremento en la incidencia delictiva, el Congreso de Nuevo León demandó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género en 46 municipios donde aún no está vigente. De acuerdo con Norma Benítez, de Movimiento Ciudadano, a inicios de este año, diversas instituciones y medios de comunicación comenzaron precisamente a advertir el preocupante aumento de violencia contra la mujer en diversos municipios no incluidos en la alerta por violencia de género. Entre ellos están General Escobedo. Dicha tendencia, indicó la legisladora, se ha mantenido al alza de acuerdo con el semáforo delictivo publicado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde se pone al General Escobedo en rojo en rubros como violencia familiar, lesiones, violación y homicidios. Muy lamentable. Y ante las expectativas de saber sobre el caso de Devani, ha dado la excusa perfecta de un posible intento de hackeo de teléfonos celulares. Ayer inició un envío masivo de mensajes de texto que incluye una liga que supuestamente contiene filtraciones del expediente de la joven de 18 años hallada sin vida lamentablemente en la cisterna de un hotel de la carretera Nuevo Laredo y sobre la que se han viralizado también innumerables pues teorías. Así mencionaba, urgente, filtran expediente del caso Devani, crean Devani Leaks y es que descarga con 300 también de información aquí, dice el mensaje, entre otro texto que también mencionaba una liga que en realidad sería pues un intento de robo de información. La Fiscalía General de Justicia recomendó a la población no abrir la liga incluida en el mensaje, asegurando que es un método común de robo de información mediante algún programa pues malicioso. Se han recibido noticias de un mensaje que llega a los teléfonos celulares con la liga de una supuesta filtración del expediente de la ciudadana Devani Susana. El mensaje fraudulento que fue enviado desde múltiples números y en varias ocasiones a un mismo teléfono celular, siempre con el mismo texto y con una liga para la supuesta descarga con información filtrada de este caso que las autoridades no han logrado esclarecer. Y a continuación les presentamos este reporte de búsqueda. Se trata de las autoridades que buscan a una joven de 17 años, quien desapareció el 2 de mayo en el municipio de Monterrey. Se trata de Dulce Yamilet Coronado Bernal, quien fue vista por última vez en la colonia Indeco Naranjo. Como parte de su descripción, se informó que la joven tiene el cabello castaño y largo, además de tez morena y clara, ojos cafés oscuro y una altura de 1.60 metros. Cualquier información sobre el paradero de Dulce Yamilet Coronado Bernal, favor de comunicarse a los teléfonos 81-2020-4411. Y continuamos con más. Ante una alta expectativa de visitantes desde el próximo sábado y hasta el 10 de mayo por el Día de las Madres, a los panteones precisamente municipales, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey instaló un operativo de limpieza debido a que se prevé que la visita de hasta 80 mil personas a los 4 panteones municipales, como lo son La Estanzuela, San Jorge, Topo Chico y Valle Verde. Es que se inició el despliegue para tener mejores condiciones a los cementerios, informó así el secretario de Servicios Públicos
Químicos José Santos Valdés Salinas. Como parte de los trabajos de limpieza que se llevaron a cabo, destacan los del deshierve, precisamente poda de árboles, retiro de ramas, basura y escombro, mantenimiento de luminarias, reconstrucción de bardas y plantación de flores. También se repararon y pintaron los cordones, marimbas y jardineras, se pintaron además las fachadas, las bardas, oficinas y osarios, bodegas, baños y arbotantes. Y se aplicó también una fumigación preventiva en contra de los mosquitos portadores del dengue, chikungunya y zika. Y faltando todavía mes y medio para la entrada del verano, sitios especializados y al Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron entre hoy y el día viernes temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados centígrados, mientras que el sábado se prevé 39 grados, ya nos lo comentaba Yuli Castillo. Y tanto pues domingo como lunes llegaría a 40 y 41 grados. Ayer la temperatura máxima fue de 34 grados. Las altas temperaturas son por una onda de calor que entra ayer y que afecta precisamente a la mayor parte del país. En el caso de Nuevo León, los calorones llegan en una crisis en el abasto de agua potable en el área metropolitana por el bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, que tienen sus peores niveles históricos con un 4.7 y un 11.9% respectivamente. Hasta ahora, por la escasez del agua, se están realizando recortes y reducciones en el servicio un día a la semana según la zona, pero esto también depende en qué zona se encuentren, porque hay algunos que hasta duran hasta una semana. También la demanda actual de agua en la ciudad es de 14 mil litros por segundo, que ya es alta respecto al consumo ideal fijado por Agua y Drenaje de Monterrey, de 12 mil litros por segundo, pero cuando se presentan altas temperaturas como las pronosticadas para esta semana, pues el consumo suele dispararse hasta por arriba de los 16 mil litros por segundo. Y durante el mes de abril, el territorio nacional registró una temperatura media de 23.4 grados centígrados, 1.1 grados por arriba del promedio, y es que de 22.3 grados centígrados, informó así el Servicio Meteorológico Nacional. De esta forma, abril de este año se ubicó en el segundo lugar como el abril más cálido del registro histórico que se tiene desde el año de 1953, imagínese. Durante la sesión informativa, también 1541 del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, dio a conocer que el primero de enero, también hasta el primero de mayo de este año, cayeron 60.9 milímetros de lluvia en el país, lo que significa que hay un déficit de 15.2 mililitros o menos también del 20%. Y referente a todo este tema, vamos ahora con nuestra compañera Yuli Castillo con el pronóstico del tiempo. Gracias, Nayeli. Claro que sí, pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo, que usted tiene que estar muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos días. 35 grados centígrados marcando el termómetro en el transcurso de esta tarde, el pronóstico de lluvia vigente en un 15, en un 20%, la humedad relativa en 67%, un cielo medio nublado a estas horas de la mañana, por la tarde totalmente despejado y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero como ya le comentaba en el bloque anterior, va a continuar el ambiente cálido, marcando el termómetro a las 10 de la noche, los 30 grados centígrados, cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia en un 10% y la humedad relativa en 57%. Las temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, 34 grados, mínima 21 grados Celsius, un cielo medio nublado. En San Pedro, 35,22, se despeja totalmente para el municipio de Santiago, alcanzando la temperatura máxima de 35 grados centígrados. En Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe y también para el municipio de Juárez, las temperaturas por la tarde alcanzando los 35 grados centígrados, las mínimas se mantienen en 23 grados, en Apodaca 35,23, allá para Cadereyta la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados, se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 38 grados, mínima de 24, y en Pesquería la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar en esta jornada se encuentra
en nivel 9, muy alto. Las temperaturas van a continuar calurosas, así que es bien importante mantenernos muy bien hidratados. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura de 24 grados centígrados, mañanas bastante calurosas, también bochornosas, las temperaturas por la tarde alcanzando los 38 grados centígrados, un cielo completamente despejado. Para el día viernes arrancamos el fin de semana y el pronóstico de lluvia se activa, esto en un 25, en un 30%, la temperatura por la tarde va a continuar calurosa, alcanzando el termómetro los 36 a 37 grados centígrados, como mínima 24 grados centígrados, y el día sábado calorón, un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando los 40 a 41 grados centígrados, que también se pueden sentir hasta 43 a 44 grados Celsius, como mínima 24 grados centígrados, y así va a continuar el día domingo, la temperatura máxima de 41 grados Celsius, cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, por la tarde totalmente despejado, mínima de 24 grados centígrados, y para la próxima semana van a continuar las temperaturas alcanzando casi los 40 grados centígrados y como mínima 23 a 24 grados Celsius. En información nacional, dos canales de baja presión, uno por el centro y otro por el sur y sureste de la República Mexicana, que esto mismo está trayendo probabilidad de precipitaciones, chubascos ocasionales, como lo estamos viendo para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez, no se descarta para Mérida y también para Veracruz. Las temperaturas por la tarde 30 a 38, como mínimas 24 a 25 grados centígrados para el municipio de Celaya. Va a continuar el ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde, pero por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, 12 grados centígrados, como lo estamos viendo en Reynosa, 33 con 25 grados, cielo medio nublado para Acapulco, calorcito, 31 grados centígrados, mínima de 22 grados Celsius para Torreón, la máxima alcanzando 36 grados, como mínima 15. Para el territorio tejano, predominando un cielo medio nublado, las temperaturas por la tarde, 29 a 33 grados centígrados, y va a continuar también el ambiente caluroso para Guadalajara, 33 con 17 grados, un cielo soleado, Mazatlán, cielo parcialmente nublado, la máxima de 27, como mínima 20 grados centígrados, para Chihuahua, 17 con 31 grados, y también para Tijuana, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 22 grados centígrados, y como mínima oscilando el termómetro, los 11 a los 12 grados Celsius. Ya por último, le informo que para esta jornada, la salida del sol a las 7 con 2 horas, y la puesta a las 20 con 14 horas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente día. Soldep de México presenta. Bien, pasamos a la información nacional. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó una agresión contra sus instalaciones, esto en el municipio de Sultepec. Por medio de un comunicado detalló que el saldo fue de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, quienes se encuentran fuera de peligro. Elementos de la Fiscalía, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, realizan acciones operativas en la zona para resguardar otras instalaciones. Por medio de redes sociales, usuarios compartieron videos del momento donde se pueden apreciar bloqueos y se escuchan disparos. Personal adscrito a la novena zona naval a la Secretaría de Marina Armada de México auxilió a 8 personas en inmediaciones de Progreso, Yucatán. Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada en el centro de mando y control de la novena zona naval por parte de la Cámara Pesquera de Progreso, Yucatán, donde informaban el avistamiento de una embarcación aproximadamente 52 millas náuticas al noroeste de Progreso, Yucatán. Por lo anterior, y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar, se ordenó inmediatamente el zarpe de una patrulla interceptora con personal naval a bordo al área donde se requería el apoyo. Y el juzgado segundo de distrito con residencia en el estado de Tamaulipas sentenció a 18 integrantes de la organización criminal conocida como Los Zetas con condenas de 14 hasta 58 años de prisión por estar involucrados en el secuestro de migrantes en el municipio de San Fernando, a los que los obligaban a ingresar a sus filas para enfrentar también a su entonces enemigo, el Cártel del Golfo, de quien se separó en el año 2010, creando una narcoguerra que hasta la fecha sigue cobrando cientos
cientos de vidas. Se trata de los casos donde los migrantes eran interceptados por los Zetas cuando viajaban en autobuses de línea que iban rumbo a la frontera con los Estados Unidos. Los delitos son diversos y, de acuerdo al comunicado, a uno de ellos, identificado como Juan Pablo Cabrera Escalante, comandante Cacharpa, recibió una pena de 58 años, 6 meses de prisión y 13.650 días multa por los ilícitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Tras darse a conocer las atrocidades en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2011, fueron detenidos bajo una orden de aprehensión para ser llevados ante el juez que hoy los condenó. Y los más de 2.000 migrantes de distintas nacionalidades que desde hace un año saturaron la Plaza de la República de la ciudad de Reynosa con el fin de buscar también asilo político, esto en Estados Unidos, pues fueron reubicados de manera pacífica en un albergue de reciente creación. El traslado se realizó con la participación del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, asociaciones religiosas, autoridades estatales y municipales. La plaza comenzó a saturarse desde enero del año 2019 tras el arribo de la llamada primera caravana que salió desde San Pedro Sula, Honduras, empujada por gente que huía de la violencia y que se colocó frente a la frontera de Estados Unidos para solicitar a sus funcionarios el asilo político o tarjeta humanitaria. El tema de migración se agudizó tras la llegada de otros grupos de migrantes de Centroamérica y vino a rematar con el arribo de haitianos tras el golpe de Estado que sufrió el país. Al darse la alerta sanitaria por COVID-19, los Estados Unidos cerraron las puertas, lo que trajo que la plaza se hacinara por la espera. De acuerdo con la información emitida por el Instituto Nacional de Migración, la movilización se hizo desde ayer, precisamente a las 10:40 de la noche, y fue de manera pacífica. Los reubicados pertenecen a Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití, entre los que se incluyen niñas, niños y adolescentes. Y miren la siguiente historia. Fernando y Josefina decidieron casarse el pasado 29 de abril, esto en Tlaxcala, misma fecha en que hace 77 años contrajeron nupcias Adolfo Hitler y Eva Braun. Un día antes de que el Führer cometiera precisamente un suicidio en su búnker de Berlín, ante su inminente caída y la del llamado Tercer Reich. La noticia de este matrimonio no solo se hizo viral a través de las redes sociales, sino que además generó gran polémica, pues decidieron ambientarla con temática pues nazi de la Segunda Guerra Mundial, dividiendo a los usuarios de internet entre quienes lo reprueban y quienes los apoyan. En el año 2016 también, el 29 de abril, se unieron por el civil en Ecatepec, donde viven actualmente. Para la ceremonia religiosa, el arribo de los novios al altar también fue peculiar, pues llegaron a bordo de un bochito con camuflaje y adornos con simbología nazi, donde pues ya estamos observando la pantalla. La celebración también hubo asistentes con uniforme alemán, hay que destacarlo. Sol de México presentó. Y bueno, siendo las 10 de la mañana con 31 minutos, vamos a dar lectura a toda la gente que nos está escribiendo, que quiere mensajes, saludos en esta transmisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey. Como lo es Guar Ramírez, hola, buen día, saludos a todo el equipo de Ciber TV, muchas gracias, saludos también para ti. Polo Villarreal, buenos días a Ciber TV, que solamente nosotros los conductores nos vemos, pero hay un gran equipo detrás de cámaras a los cuales les agradecemos allá en cabina. Celso Perales, good morning, también para ti, Celso. Omar Verástegui, buenos días por las morning, ay, bueno, muy coloquial él. Santiago Fernández dice, ni mensajes ni videos, nunca abran nada de esto porque son virus. Es muy cierto, Santiago, lo que estás mencionando, tengan mucho cuidado con la información que les llega, háganos saber también cualquier reporte referente a esto y a más. Lidia Alejandra García, muy buenos días, y Adriana también Verástegui, buen día para ti y para toda la gente que nos está sintonizando. Vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Lo
Nosotros te ayudamos. Los mejores precios con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical. En Ciber TV Estudio Digital estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital estamos para ayudarte. Bien, volvemos, y es hora de hablar precisamente de los espectáculos. Para eso nuestro compañero Poncho Pérez ya se encuentra listo del otro lado del estudio. Hola Poncho, ¿qué tal? Bienvenido de nueva cuenta. Adelante con la información. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, con mucho frío aquí en el estudio congelándonos, pero hay que calentarnos con la información de los espectáculos y por ello traemos lo último que ocurre en el mundo de la farándula. Vamos a arrancar con Karol G. Oiga, el día de ayer le platicábamos acerca y le mostrábamos un video de Karol G, quien fue a cantar a un barrio popular allá en su natal Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras estaba ahí cantando, vemos como una chica que estaba a un lado, la venta en la cara, pues un vaso de cerveza, lo cual obviamente fue bastante desagradable, y muchas veces de repente son tonterías que uno comete cuando está pues en público, cuando anda enfiestado o cuando anda tomado. Bueno, pues después de ello, ayer dieron con la identidad de la joven en Colombia y le tupieron fuerte lo que le sigue a través de las redes sociales, y por eso no le quedó otra a la chica más que dar la cara justamente a través de las redes sociales y pedir una disculpa, como lo dijo de la siguiente manera. Lo que hice fue muy mal visto. Obviamente yo también acepto el error, pero todo el mundo cometemos errores. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Yailin o de Anuel, bueno, sí. No, quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención. Me emocioné, estaba súper borracha, tampoco justifica eso, pero todos cometemos errores. Entonces pido muchas disculpas a Karol G, a toda su fanaticada. Bueno, así las disculpas justamente de esta chica, como le menciono, porque ayer le tuvieron en redes sociales, comenzaba su disculpa diciendo: me disculpo por lo que hice ayer, se vio mal. Pues obviamente ingrata, ¿cómo querías que se viera? Pero bueno, una situación que se ha visto en muchos conciertos, pero así la disculpa de esta joven. Vámonos a más información. Oiga, vámonos a cosas más agradables, y es que la serie de Miguel Bosé prácticamente ya está terminada. Ahora solamente se está esperando la fecha de lanzamiento, que aún no se dice puntualmente, más sin embargo se menciona que podría ser a finales de este 2022. Ayer el cantante español estuvo con compartiendo esas imágenes que estamos viendo justamente en la pantalla, las primeras imágenes de Bosé, así se llama la serie Bosé, la cual llegará por la plataforma Paramount Plus, la cual, por cierto, hasta el momento no está disponible en España. Pequeño detalle para toda la fanaticada, pues, del natal país del cantante, que hasta ahorita no existe la plataforma. Me imagino que tendrán que arreglarlo de alguna manera o ver otra opción para que esta serie, bueno, la pueda disfrutar, por supuesto, el público de allá de España. ¿Cuántos episodios serán? 6 episodios de 50 minutos cada uno. Lucía Bosé y Julio Iglesias serán personajes también presentados dentro de esta serie. Los capítulos cuentan 20 años de la vida del artista, desde 1976 hasta 1996, aunque retratan también momentos de su infancia y de la gira Papito entre 2007 y 2008. La historia es anterior a sus recientes problemas con Hacienda o sus polémicas, pues, declaraciones acerca del coronavirus. Ya ve que el cantante, pues, no cree y nunca creyó acerca de este virus que definitivamente afectó a todo el mundo. Él decía que esto era pura mentira. Bueno, pero como mencionamos, la fecha aún no se sabe de estreno. Lo que sí es que estas imágenes que estamos viendo en pantalla las presentó el cantante el día de ayer, y dice que ya está desesperado y también emocionado por mostrar parte de lo que ha vivido a lo largo de su vida a través de esta serie Bosé, que llegará en próximos meses, así que estaremos muy muy al pendiente. Hugo Fuertes, José Pastor y el español también Iván Sánchez son algunos de los actores quienes darán vida en diferentes etapas, de niño, de joven y de adulto, al cantante Miguel Bosé. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, aquí lo mantendremos bien bien. Bien, y
informado. Vamos a cambiar de información y nos despedimos con esto. Y es que el día de ayer platicábamos acerca de la Met Gala y la gran cantidad de famosos que llegaron con diferentes vestidos. Bueno, una de las que dio más de qué hablar fue Kim Kardashian. Ayer le decíamos acerca del vestido que había utilizado, que se decía que habían sido minutos los que había utilizado el vestido original de Marilyn Monroe cuando ella cantó el Happy Birthday, ¿se acuerda? En alguna ocasión. Bueno, pues también lo que se decía ayer en redes sociales es que este vestido era de Kim Kardashian. Ayer, en este video que comparten a través de la página de Replay, no, el vestido no es de ella. Ella no es la dueña. Este vestido lo tiene nada más y nada menos que sí, justamente el Museo de Replay, por el cual pagaron cantidad enorme de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? La historia dice que hace 2 meses había hecho la petición de que si le permitían vestir pues esta prenda icónica, y el museo le dijo no, porque tus medidas no dan y se puede dañar. Dicen que es un vestido de 60 años ya de antigüedad. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron un trato. Si Kim Kardashian podría rebajar alrededor de 10 kilos para que pudiera entrar en el vestido, podría haber la posibilidad. Pues Kim Kardashian se lo puso de meta y lo logró. Fue por eso que estuvo minutos solamente dentro de un lugar especial vistiendo esta prenda con guantes, como usted veía, se la pusieron con mucho cuidado. Fueron minutos, le tomaron fotografías e inmediatamente cambió por una réplica que tenía y la cual fue la cual lució dentro del Met Gala. Ahora, estas imágenes que veíamos que la dan como un estuche y se emociona, es que como parte del regalo le dieron un mechón del pelo original de Marilyn Monroe. Esa imagen que estamos viendo ahí, mire, que se sorprende, es un mechón original del cabello de Marilyn Monroe. Y bueno, pues es un detalle que ella agradeció. Dijo, no puedo creer que tenga esto. Dijo, voy a dormir con este pues regalo todas las noches, va a estar al lado de mi cama y será más satisfactorio que dormir con mi novio. Así lo dijo justamente en este video. Y bueno, pues tremendo regalo. Y así compartían cómo fue pues el probarse este vestido unos segundos, unos minutos para la famosa socialite Kim Kardashian. Ahí está la información. Información como siempre calientita, fresca. No como mi compañero Rafa, que va a estar información bien atrasada, pero bueno, haciéndole en este temprano. Daniel, y regreso contigo el otro lado. Nada más porque no tiene prendido el micrófono Rafa en este momento, porque ya estuviera aquí metiéndose también en tu sección, ¿verdad, Poncho? Oye, pues muchas gracias por esta información y nos vemos entonces más al ratito con más. Buen día, saludos Rafa. Buen día. Bien, información internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este martes a defender el acceso al aborto tras la filtración de un documento de la Corte Suprema que indica el fin inminente de este derecho, visto como una libertad básica por decenas de millones de estadounidenses. Si el máximo tribunal confirmara esta decisión, anularía el fallo en el caso de Roe versus Wade del año de 1973, que consagró el derecho del aborto a nivel nacional. Las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo quedarían en manos de las legislaturas estatales y se espera que la mitad de los estados promulguen prohibiciones o nuevas restricciones. Para muchas mujeres, el posible final del derecho al aborto en partes de Estados Unidos plantea la posibilidad de verse obligadas a viajar cientos de kilómetros para acceder al procedimiento o dar a luz en circunstancias. Los republicanos vienen presionando fuertemente desde hace años para anular este hecho, algo que parece inevitable después del nombramiento de 3 jueces conservadores bajo el expresidente de Donald Trump, que se hizo obviamente virar a la derecha la composición de la Suprema Corte. Las autoridades de Pekín, la capital china, han informado este miércoles del cierre de decenas de estaciones del metro y la suspensión del servicio de autobuses de la ciudad debido al aumento del brote del coronavirus registrado en la zona. Si bien se han confirmado 51 casos nuevos en el último día, un número relativamente bajo teniendo en cuenta que se han realizado unos 20 millones de test. Muchas de las rutas de transporte se encuentran cerradas en un intento por limitar los desplazamientos y evitar mayores contagios. Las autoridades esperan así eludir el destino de Shanghái, que ha tenido que confinar a su población durante más de un mes para bloquear la propagación del virus. En total, según los operadores, Pekín ha cerrado más de 40 estaciones, cerca de un 10%. Y ha cerrado también 158 líneas de autobuses, la mayoría de ellas en el distrito de Chaoyang, donde se han registrado más contagios.
Mire, Corea del Norte lanzó este miércoles un misil balístico, anunció el ejército surcoreano apenas una semana después de que su líder Kim Jong un pues precisamente abogara con ampliar y reforzar un arsenal nuclear del aislado país comunista. Desde comienzos del año ya se han realizado 14 ensayos armamentísticos que han incluido el primer disparo de un misil balístico intercontinental desde el año 2017. El misil voló 470 kilómetros y alcanzó una altitud máxima de 780 kilómetros, así lo indicó este órgano militar, denunciando que era una fragante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El ministro japonés de Defensa confirmó el lanzamiento y la trayectoria y denunció además que los repetidos lanzamientos de misiles balísticos amenazan la paz y la seguridad de la nación, la región y la comunidad internacional. Vamos a esto. La población infantil de Japón ha disminuido hasta un nuevo mínimo, según datos publicados este miércoles por el gobierno. Una tendencia que atestigua el envejecimiento demográfico nipón y plantea un panorama sombrío para el sistema público de pensiones. El número de personas menores de 15 años residentes en Japón al 1 de abril de este año, cuando empezó su año fiscal, era de 14.065.250.000, menos que un año antes y la menor cifra desde que estos datos empezaron a registrarse en el año de 1950. Según un informe del Ministerio del Interior publicado, esto en la víspera del Día del Niño, el número de niños era en dicha fecha de 7.51 millones, mientras que el de niñas se situaba en 7.15 millones. La proporción infantil con respecto a la población total también cayó a un mínimo histórico del 11.7%, una décima por debajo que un año antes y su cuadragésimo también primer año consecutivo de descenso. Japón tiene la proporción más baja de niñas y niños entre los 35 países del mundo. Bien, vamos a cambiar de información totalmente. Ahora vamos con nuestra compañera Carla Mosigo, que nos tiene lo último en tendencias. Hola Carlita, ¿qué tal? Adelante con la información, buen día. Hola Nayeli, muy buenos días, ya es mitad de semana, gusto, ya casi poco a poquito se va sintiendo el fin de semana y es por eso que le traigo unos videos muy peculiares, muy divertidos que nos van a sacar una muy buena risa. Vamos a iniciar, bueno, este no tanto, este es algo curioso, déjeme le platico, que unos pescadores en Colombia encontraron a un perro en la mitad de un río. No saben ellos cómo llegó, qué pasó, lo que hicieron fue rescatarlo, pero si te imaginas un perrito en medio de la nada, simplemente en el río, y pues fue algo que sorprendió en las redes sociales. Vamos a ver el video. Ya un perrito ahí en la mitad del río, botado, botado. ¡Eche el perrito! ¿Lo llevamos o qué? Sube. Y siguiendo con el tema de animalitos, de perritos, pues ahora vamos a hablar de un gatito que se hizo viral en TikTok porque le dicen el Michi pianista. Así es, el gatito empieza a tocar con sus patitas el piano de su dueño, del niño, y pues su melodía no suena tan descabellada y por esa razón es una sensación en TikTok. Y ya por último les traigo otro video que a más de uno nos hizo el corazoncito así, y sobre todo al papá de una niña en la Ciudad de México, que durante un show, se imagina, están los payasos y todo, estaban concursando la niña y otro niño y se acabaron los premios. Ya no había más premios y lo que conmovió a todas las personas en las redes sociales y sobre todo al papá es que la niña decidió cederle su regalo a este pequeño. Papá llora al ver que su hija tiene un gran corazón. El aplauso para ella. Para él.
primer lugar. Pásame otro premio, una varita luminosa. Alexa, tú tienes que ser de buen corazón. Él no tiene premios y todos. Te quiero decir algo, que lo que acabas de hacer, toda la gente que está aquí se le queda guardada en el corazón. Que es mejor compartir. Amigos, ¿eh? Y todos decimos, ¡alabío! ¡Alabao! ¡Alexa! ¡Alexa! Y Nayeli, esos son algunos de los videos virales de este miércoles, pero me han dicho que hay otro video muy bueno que nos tienes que comentar. Ay, Carla, la verdad me hiciste llorar, qué bárbara, con este último video, primeramente. Y es que los que somos papás, al ver esto, obviamente, pues nos deja como el corazón, obviamente, estrujado al saber que nuestros hijos realmente han aprendido algo bueno en la vida y ser buenos seres humanos es nuestro plan, obviamente. Pero sí, como mencionas, vamos a ver el siguiente video. Se trata sobre un lobo marino. Esto es ubicado, pues, en una playa donde se observa a este ejemplar saliendo precisamente del mar. Viene subiendo también por unas escaleras de piedra, ahí poco a poco subiendo para llegar a donde crees. A entrar precisamente a lo que es un hotel, que también está cerca de un restaurante, y entrar a una alberca. Imagínense estar en un restaurante, usted viendo el panorama y ver precisamente este video, esta escena en la que entra este lobo marino a nadar, a darse el chapuzón a la alberca, y ahí se puede ver que hay gente en los camastros, cómo están observando, cómo este ejemplar, pues quiere obviamente tomar el agüita dulce de la alberca, quiere salirse del agüita salada. ¿Qué tal? Ahí salió. Como si fuera zoológico, también a ir precisamente al camastro, dice, quítate que ahí te voy, yo también me quiero acostar, mi toalla, esta es mía, le dice el turista, enojado también, pero es que realmente hay que entender, Carla, nosotros estamos invadiendo los espacios de las playas, estos hábitats que son, pues obviamente de estos animalitos, ¿no? Así es, y no hace nada, digo, yo creo que si fuera un animal que fuera peligroso, claro que cada uno tiene su instinto, pero no hacía nada, lo único que quería era tomar el sol y el señor ahí le arrebata la toalla y se enoja, pero pues bueno, no cabe duda que este video se volvió viral y es muy gracioso. Claro que sí, Carla. Pues muchas gracias por la información y los videos. ¿Quieres dejar tus redes? Claro que sí, que me busquen como Carla Mosigo en todas las redes sociales. Yo estoy presente en todos lados. Y que si quieren mandarme un video que ellos hayan grabado o que hayan visto en otras redes, nos lo manden aquí a Ciber TV Noticias o a mi cuenta personal y lo vamos a compartir en la sección de tendencias. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Buen día. Buen día. Y en reconocimiento a los denominados héroes de azul, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero por su noble labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales. Escuchemos. En reconocimiento a los denominados héroes de azul, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero por su noble labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales. Este día surgió a raíz del fallecimiento de 5 bomberos ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en incendio forestal en Australia y sirve para rendir homenaje a los hombres y mujeres que garantizan la protección y seguridad de sus comunidades y el medio ambiente. Tradicionalmente, se conoce que la labor de los bomberos era de combatir incendios en edificaciones, infraestructuras físicas y zonas forestales. Pero su labor no se centra solamente en esa actividad de alto riesgo. Las actividades desempeñadas varían de acuerdo a su formación profesional y se requiere de una capacitación previa en diferentes áreas de conocimiento y un riguroso entrenamiento físico para cada una de ellas. Para Ciber TV, Ceci Vélez. Enhorabuena, también nosotros le queremos mandar un fuerte abrazo y las felicitaciones a todo el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León y también en especial a Alejandro Zúñiga, quien es director de operaciones de Bomberos de Nuevo León, que precisamente el día de ayer nos rindió también una entrevista. Y nosotros vamos a cambiar de información, ahora vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Buen día. Adelante con la información.
¿Qué tal, Ayeli? Gusto saludarte. Muy buenos días para ti también y para toda la gente. Vámonos con información de los deportes porque, bueno, pues está calientita la Champions League. Se están disputando los partidos de semifinales y el del día de ayer fue un duelazo. Parecía que el equipo del Villarreal daba la sorpresa porque iba ganando el partido. Iba 2-0, pero el Liverpool sabemos que es uno de los mejores equipos de los últimos años a nivel internacional. No se dio por vencido y después de ir perdiendo 2-0, le dio la vuelta al Villarreal allá en España para ganar 3-2. Liverpool se convierte en uno de los equipos con más finales, con más presencias en la última instancia de la Champions. Los Reds se meten a su décima instancia definitiva de la Liga de Campeones de Europa y deja la cantidad de finalistas en 42 en total. Si Villarreal hubiera llegado, hubieran sido 43, pero pues se quedaron cerca. La gente triste, pero también satisfecha con el desempeño de su equipo al perder en casa 3-2 ante el Liverpool. Y hoy hay encuentro también. El día de hoy se juega el partido de semifinal. El otro, ya el Liverpool espera rival, saldrá del duelo de esta tarde entre el Real Madrid y el Manchester City. Partidazo sin duda alguna. El City está ganando en el marcador global. Real Madrid necesita solamente un gol para empatar el global y forzar a tiempos extra y penales, pero con dos anotaciones los merengues estarían avanzando a la final, una final más, buscando la 14ª Copa de Campeones de Europa para el Real Madrid. Y bueno, pues de la Champions nos vamos a nuestra Champions, la Conca Champions, en donde el conjunto de los Pumas hoy buscará seguir con la paternidad de México, de la Liga MX sobre la MLS, y es que se están enfrentando el equipo de Pumas, campeón del el fútbol mexicano, contra el de la MLS, como lo es el Seattle Sounders. El partido es esta noche, donde pues uno de los jugadores importantes que tiene este equipo, el uruguayo Nico Lodeiro, habla sobre el rival que representa Pumas, una escuadra que en la Liga MX pues no ha tenido una regularidad importante, pero ya está en la final de la Conca Champions. El ganador estaría representando a la CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes. Sabemos la importancia del equipo, del equipo que nos vamos a enfrentar, sabemos la importancia del torneo que vamos a jugar, la importancia de lo que nos vamos a jugar, puede ser algo histórico y eso lo tenemos claro, pero no tenemos que cambiar nuestra mentalidad de juego, no tenemos que cambiar nada, no hay tiempo para cambiar y lo que nos trajo acá es el juego que nos gusta tener la pelota, es el mismo juego que nos gusta presionar, todas esas cosas que venimos haciendo a lo largo, no solo de este año, sino a lo largo de los años, que nos ha llevado a pelear por grandes cosas, tenemos que repetir. Allí las palabras del jugador del Seattle Sounders, Nico Lodeiro, uruguayo. Y bueno, pues también vámonos con información de lo que sucede con la Liga Femenil, y es que el día de ayer pues quedó definidos los horarios en que se jugarán los partidos de cuartos de final. Las Rayadas estarán enfrentando a Tijuana el viernes. El partido será a las 21 horas en el partido de ida y la vuelta será el lunes 9 a las 21 horas ya en la cancha del Gigante de Acero. Chivas, que terminó en segundo lugar de la clasificación general, estará recibiendo a Pumas el partido de vuelta también el lunes a las 19 horas. La ida será el próximo viernes a las 6 de la tarde. Tigres estarán jugando como visitantes en la ida el jueves 5 a las 17 horas y la vuelta en la cancha del Estadio Universitario el domingo a las 21 horas, mientras que el América Pachuca la ida será en jueves, la vuelta el domingo a las 19 y al mediodía del domingo el encuentro entre América y Pachuca, cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y bueno, vámonos con información del fútbol varonil, porque los Rayados del Monterrey siguen trabajando con miras al partido que tendrán el próximo sábado ante el conjunto del San Luis, donde se espera que haya una gran presencia de aficionados rayados, porque se abalanzaron por los boletos que estaban al 2x1 y que los abonados entrarán gratis. Unas largas filas las que se vieron, y lo importante es que Rayados ya recuperó por lo menos a Rodolfo Pizarro, que estaba lesionado, y así se empiezan a sumar los jugadores lesionados. ¿Qué fue lo que dijo Estefan Medina? Escuchemos al lateral derecho del Monterrey. Yo me acuerdo que fuimos campeones en el 2019 entrando de octavos y eso te da las mismas posibilidades. Entonces, por supuesto que la exigencia que hay en el club es estar en los primeros lugares y tenemos equipo para haber quedado mucho más arriba, eso lo sabemos todos, pero también es confiar en lo que somos como equipo,
en esa capacidad que tenemos y que podemos pelearle a cualquiera de los que están arriba. Van a ser partidos muy interesantes y simplemente es concentrarnos en lo que podemos hacer nosotros, en nuestras capacidades, confiar en lo que somos y que ojalá sea un cierre de semestre maravilloso para todos. Y aquí está lo que les decía, las largas filas que se hicieron presentes el día de ayer en el Gigante de Acero. Los aficionados acudieron en gran cantidad para adquirir esos boletos que están disponibles. Vean la fila, llegaba hasta la avenida Pablo Olivas y todavía le daba la vuelta para adquirir los boletos de 2x1, que esa promoción es solamente en la parte de arriba, en la admisión general, pero la gente está acudiendo de buena forma, los boletos están todavía dentro de los precios algo accesibles y pues los abonados entrarán gratis para este partido. Y vámonos con lo que sucede con el equipo de Tigres. Los felinos ayer reportaron a los entrenamientos después de haber recibido un par de días de descanso, también recuperan por ahí algunos elementos, otros más están lesionados, Tigres que estará esperando rival, pero por lo pronto ya están entrenando. Y la mala noticia es lo de Florian, que está en duda para los cuartos de final, y es que Florian Thauvin, el francés, presentó una lesión, según informó Tigres en un comunicado. Nuestro jugador Florian Thauvin presenta una ruptura fibrilar grado 1 en la cara posterior del muslo izquierdo. Su reincorporación al equipo queda sujeta a evolución. Así que bueno, pues esperando que se pueda recuperar y que esté para los cuartos de final, aunque suena complicado. Y ya para despedir, déjeme le menciono que Ricardo "El Tuca" Ferretti pues se puso fin a una etapa complicada como técnico de los Bravos, después de haber tocado el cielo y la gloria con Tigres en multi oportunidades, multicampeón con los felinos. Vean, esta imagen habla por sí sola. Tuca Ferretti cabizbajo, triste, enojado, desolado, porque con Bravos no le fue nada bien y sumó así su primer descenso en su carrera, ya prácticamente para terminar su era como entrenador. De esta manera, el Tuca no pudo llevar a Bravos a un mejor lugar. 5 triunfos en más de 35 partidos dirigiendo al conjunto fronterizo. Así las cosas, Nayeli, tu Tuca de oro, yo sé que lo quieres al Tuca por lo que le dio a tus Tigres, pero pues le fue mal después de salir de los felinos. Pues muy mal, entonces esperemos, le deseamos toda la suerte del mundo para que vuelva esa buena suerte. Se me hace que la buena suerte eran los Tigres, Rafa. ¿Sabes una cosa? Parece ser que va a tomar un año sabático bien merecido porque no ha dejado de trabajar el Tuca. Desde que se puso como entrenador, no ha dejado de dirigir una sola temporada. Ya le toca descansar al buen Ricardo Ferretti. Bueno, ya lo veremos. Muchas gracias, Rafa, por esta información. Gracias, buenos días. Buen día. Y bueno, a través de nuestras redes sociales nos hicieron llegar los siguientes videos que le vamos a pasar a continuación. Se trata de un oso que fue visto esto en San Pedro estos días y ya lo grabaron ahí también residentes en las colonias aledañas del municipio de San Pedro. Y es precisamente este oso que fue visto en Vista Montaña y ya pues están tomándolo precisamente. Es un ejemplar muy grande, como se puede observar, es adulto. Y está totalmente pues abajo de una sombra de un árbol, también resguardándose entre los arbustos. Cabe destacar que la región de aquí de Nuevo León pues pertenece obviamente a una sierra en la que obviamente es el lugar donde habitan estos osos. Ya viene la temporada en la que van a bajar a buscar agua y también en alimento. Entonces hay que estar también pendientes de estos reportes. De igual manera nos están reportando este siguiente video, pertenece a un jabalí. Esto es en las calles precisamente de la zona sur del municipio de Monterrey. ¿Cómo pues el vehículo lo toma y va el ejemplar caminando entre las calles prácticamente como si fuera un perrito, caminando y cruzando, y él simplemente ahí va cruzando la calle, esto en la zona sur de la ciudad de Monterrey. Si nos quiere hacer llegar cualquier tipo de reportes, nosotros le vamos a pasar la siguiente aplicaciones precisamente para que usted siga también en sintonía de nosotros, y el contacto directo lo puede hacer el portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook estamos como CiberTV, Twitter nos encuentra como CiberTV Noticia 1, en Instagram, _CiberTV, y en TikTok, @CiberTV Noticias. Nuestro WhatsApp viene a continuación. Ahí nos puede hacer llegar las fotografías, videos, audios, imágenes, 81-23-52-2202, 81-23-52-2202. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirle que nos vemos más tarde a las 12 del mediodía. Con esta imagen nos despedimos precisamente la Avenida Constitución a la
altura del puente Cuauhtémoc, esto en el centro de la ciudad de Monterrey. Que pase buen día.